Bueno, después de la introducción que les hacía, los saludo a todos, los bendigo en el nombre de Jesús, como compartieron casi todos los hermanos, siempre extrañando y deseando estar. Pero en estos días estaba pensando de qué bueno que podía grabarlo en la misma iglesia y recordar cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta que podía haber sido nuestro último culto, nuestra última reunión. Recordaba también que fue justamente Mariana la última que habló un día martes. Lo anoté porque no es que tengo buena memoria, sino que tengo una buena agenda que me ayuda un montón. Era el mes de las mujeres y Mariana de Martínez era quien era la encargada de compartir ese martes 17 de marzo. Tengo los versículos anotados y pienso en cuánta gente quisiera volver a estar acá adentro, pero cuando estuvimos no aprovechamos todo eso. Por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta que cuando vamos a volver a la reunión, porque en algún momento lo vamos a hacer, nada va a ser igual, hermano. Nada va a ser igual. El salón está igual, el templo está en el mismo lugar, pero digo, yo no creo que ni el ambiente sea el mismo, ni los músicos, ni el lugar. Porque nosotros tenemos que entender que Dios permitió esto porque está procesando a su pueblo, no a la gente de fuera de la iglesia. Con nosotros está tratando. Porque tantas veces entramos a la iglesia pensando que era un culto más. Tantas veces entramos a la iglesia, bueno, a ver a quién le toca hoy. Ah, sí, ya. Y no tenemos esa real idea de que es Dios el que nos va a hablar, que es Dios el que tiene algo para decirnos. Y la iglesia ha sido tan indiferente en estos últimos 2 o 3 décadas, hermano, tan indiferente a Dios. Cuando digo indiferente es por no colocarlo en el primer lugar. Hay gente que hasta ha puesto en primer lugar sus propios teléfonos celulares. Están tan pendientes de lo que pueden escuchar a través del teléfono. Yo no trabajo con el teléfono, aunque algunos clientes que tengo, por supuesto, me mandan mensajes, pero no estoy pendiente porque yo recorro los lugares para ir a trabajar. Pero hay gente que dice, es por el trabajo, pero eso, hasta comiendo, estando en la casa, y yo creo que hasta eso nosotros tenemos que replantearnos. Cómo nosotros hemos manejado nuestro tiempo, cómo le dedicamos esos tiempos. Es muy importante. Y yo quería compartirle una palabra que está en el libro de Malaquías, que personalmente me sorprendió. Me sorprendió porque nosotros necesitamos ser procesados continuamente. En ese proceso, Dios va a sacar las cosas que no le agradan. Y hay cosas que a Dios no le agrada, que para nosotros pueden pasar a ser normales o comunes. Sin embargo, a Dios no le agrada. Que nosotros hagamos de esto una rutina, una forma de venir y cumplir con Dios, eso no le agrada. Lo escuchamos muchas veces, nuestros pastores lo dijeron, hasta hermanos lo predicaron. Sin embargo, nosotros hemos parecido indolentes ante la voz de Dios. Como que mucho eso no nos llamó la atención. Pero mire lo que dice este pasaje en Malaquías 3:3. Es muy interesante. Dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Perdón, leí el 2 primero, porque estaba haciendo la introducción. Ahora sí, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a su justicia. Cuando yo escucho lo que Malaquías está profetizando, yo entiendo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, purificarnos. Pero purificarnos de sacar toda aquella escoria, tanto el oro como la plata tienen el mismo proceso, necesitan estar en el fuego para que la escoria vaya saliendo. Por ejemplo, yo tengo la versión NTV, que es una versión que personalmente nos puede ayudar muchísimo a nosotros aún a entenderlo más este pasaje. Miren lo que dice
en esta versión para que nosotros podamos comprender todavía más profundamente qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Mire lo que dice la NBV. Como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema lo malo de su pueblo. Lo malo de su pueblo. Él va a mirar cómo se quema lo malo que está en nosotros. Pero para eso tiene que poner fuego ardiente abajo. Usted sabe que se pone, ahora lo voy a explicar en detalle, pero cuando está refinando, el que está haciendo el trabajo tiene que poner el metal donde el fuego está más fuerte. Porque como dice la NBV, verá cómo se quema lo malo de su pueblo, purifica a los levitas, a los ministros de Dios. Yo cuando leí eso dije, wow, acá algo Dios está haciendo con nosotros. Y recuerde que ahora no somos levitas solo los que estamos ministrando arriba en los púlpitos. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Todos somos su pueblo. Todos hemos sido ungidos con la misma sangre. Es verdad que hay grado de responsabilidad en la iglesia, pero todos estamos siendo purificados. Y es interesante lo que dice a continuación. Después ellos podrán presentar, perdón, leí la otra versión, y lo refinará como se refina el oro y la plata, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. ¿Por qué necesito ser purificado y refinado? Porque yo tengo que hacer las cosas de Dios con limpio corazón. No puedo tener un corazón incorrecto para hacerlo. Y si yo, como al principio les hablaba, veía el salón vacío, dice, hermano, a cualquiera que entra acá le duele. No porque yo crea, no soy templario, pero hermano, creo en la reunión cuando nos juntamos para adorar a Dios. Pero hemos transformado en esto en una costumbre, un rito, una forma. Y eso que la iglesia ha pasado muchos procesos y nosotros hemos venido transformando muchas cosas. Pero evidentemente hay mucha impureza que todavía Dios quiere sacar. Ahora, yo estaba escuchando este relato. ¿Cómo refina ese refinador, tanto el oro como la plata? Como les dije, la pone donde el fuego está más fuerte. Preste atención. Y deja que toda la impureza vaya saliendo. Ahora, tiene que estar prestando atención constantemente a cómo el fuego está purificando. Eso quiere decir que Dios, mientras está tratando con nosotros, tiene los ojos puestos en nosotros mientras está saliendo todo lo malo. Y le di el ejemplo del teléfono, pero le puedo dar el teléfono de Netflix, el ejemplo de Netflix. Que yo le preguntaba a los tres de mis discípulos, ¿cuántas historias nuevas de la Biblia ustedes vieron? ¿Cuántos libros de la Biblia vieron? ¿Cuántos pasajes en este tiempo los sorprendió a ustedes? ¿De haberlo leído de corrido o de nunca haberlo leído? Yo creo que encontré 3 o 4 historias muy particulares que me llamaron la atención. Cómo asesinaron al último de los hijos de Saúl, por ejemplo, mientras dormía la siesta, entraron directamente y lo mataron. Era una historia que había leído no sé cuándo, pero ni me la acordaba. Y releí eso. Pero a veces pienso que hay más gente mirando todas estas series de Netflix que leyendo las palabras. Entonces Dios no puede purificar cuando yo no creo que hay nada que tenga que sacar. Y acá está hablando de que va a sacar lo malo. Y a veces, hermano, nosotros ya nos acomodamos a lo que estamos pasando y ya dice, bueno, ¿cuántas historias ya viste de Netflix? Y si usted se pone a mirar, a pensar o a escuchar o a ver, han visto más series de Netflix que he leído la palabra. Porque se activa en nosotros, es que, bueno, después tengo un tiempito y leo la Biblia. No, la necesito escuchar porque es la única manera que Dios pueda refinarnos. Utilizando este medio, a mí me preocupa que me encierre Dios para purificarme. Quiere decir que antes no lo podía hacer porque yo no lo dejaba. Dios tiene el control de todo. Pongo un paréntesis. Es posible, nosotros usamos esa expresión, pero a veces no es correcta. Porque muchas veces Dios no tiene el control suyo ni mío.
ni de mucha gente, porque Dios le dio libre albedrío al ser humano. Entonces hay circunstancias que suceden, no es que escapan de lo que Dios ya sabe que va a suceder, pero Dios, hay cosas que suceden porque nosotros tomamos decisiones diferentes a las que Dios está esperando. En el huerto, cuando Adán peca, ¿Dios tenía el control de todo? No, porque Adán tenía libre albedrío para elegir y él optó por lo equivocado. Entonces tenemos que darnos cuenta, cada uno de los que estamos pasando este momento, es que evidentemente hay cosas que nosotros necesitamos corregir. Ahora, continuando con el purificador un poquito más, escuche. Tiene que tener los ojos mientras la escoria se va saliendo. Pero tiene que tener cuidado que el fuego no queme demasiado ninguno de los dos metales, porque si no pierde el valor. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se da cuenta el refinador? Así que no solo tiene que estar sentado mirando cómo va purificándose, sino que el fuego no termine dañando al metal. Mire qué interesante que Dios trata de tal manera con nosotros que está atento a todo el proceso que estamos viviendo, pero también que el proceso nos termine matando, que perdamos el valor real que tenemos. ¿Cuándo se da cuenta? ¿Sabes cuándo se da cuenta? Cuando el rostro de él se refleja en la plata o en el oro. Ahí el metal ya está purificado, porque ya se puede ver. Hasta que la vida de Dios no se refleje en nosotros, no va a terminar de purificarnos. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que darnos cuenta que hay gente que cree que, bueno, pasamos esto y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos esta circunstancia y volvemos a la iglesia como siempre. Y yo creo que nada va a ser igual. Y no debía hacerlo. Ahora, el punto es, si yo pienso, cuando empezó la cuarentena, que anoté acá 137 días atrás, yo creía que mi vida, mi espiritualidad, estaba de acuerdo a lo que Dios espera de mí, entonces yo paso la cuarentena teniendo una relación como la que tuve. Y para mí estos 137 días no van a producir nada más que lo que había producido hasta ahora. Tener un nivel de espiritualidad que para mí me conforma. Yo personalmente digo, cuando reflexiono, era demasiado bajo. Porque me doy cuenta que ese nivel de espiritualidad no estaba preparado para pasar las cosas que vamos a pasar en los próximos años. Porque se va a desatar cosas muy fuertes en contra de nosotros. No se olvide que alguna de esas veces José Luis dijo que iba a haber enfrentamiento aún entre hermanos. No estoy hablando de familiares, estoy hablando de creyentes. Y es muy significativo. Con ese nivel de vida espiritual, hermano, esa distracción con las cosas del mundo, eso de estar siempre mirando otras cosas en lugar de mirar a Dios, nos ha llevado a ese nivel de espiritualidad, que no es el que Dios le agrada. Ahora, ¿cuál es el modelo que yo tengo que mirar? El varón perfecto que es Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando en los libros de Reyes y de Crónica hablan de los reyes del norte, de llamado Israel, el parámetro que utilizaban era Jeroboam. Y usted va a leer dos o tres o cuatro reyes después que Jeroboam muere, que dice, e hicieron lo malo como lo hizo Jeroboam, y fueron en sus caminos dando culto al Baal y a la reina Sera. Pero en el reino del norte el parámetro era David, y Asa hizo lo recto delante de los ojos de Dios, como su padre David lo había hecho, adorando a Dios y obedeciendo los mandatos. Esos eran los dos parámetros que utiliza la palabra. En el reino del norte, que se había separado definitivamente de Dios y de la voluntad de Dios, y el reino del sur. Pero en el parámetro en el Nuevo Testamento, para nosotros es Cristo. No son los hermanos, ni es nuestros pastores. Aunque nosotros los miramos como modelo porque son hombres y mujeres de Dios. Pero nuestro parámetro es Cristo. Yo quiero que mire eso. Ahora, muchacho, cuando yo empecé
a venir a la iglesia y comencé el seminario, siempre me llamó la atención la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabe por qué me llamó la atención la parábola de las 10 vírgenes? Porque me puse a pensar y dije, 50% quedó afuera. No es mucho. No es demasiado 50%. Y sabe, pienso ahora, que siendo generoso, me parece que estamos 30-70 o 20-80. ¿Sabes lo que le quiero decir? Que de 10 entran 2 y 8 quedan afuera. Que de 10 entran 3 y 7 quedan afuera. A mí el 50% que queda afuera siempre fue algo que me llamó la atención. Pero cuando reflexiono con respecto a mirar a la persona de Cristo operando en nosotros, siendo generoso digo, 30-70, 3 adentro y 7 afuera. Porque la iglesia se parece más a todo lo que sucede fuera que a la vida de Dios que está dentro nuestro. Se parece muchísimo más. Por eso me hace a mí repensar todo esto y decir, no voy a salir de esta cuarentena siendo el mismo hombre que la empecé. No lo voy a hacer, porque si no perdí tiempo y todo lo que Dios quiso sacar, la escoria que había en mi corazón, aunque Él tenía el fuego preparado, aunque la circunstancia podía hacerlo, yo nunca le permití que Dios saque esa escoria. Porque no se olvide que en el caso del platero es algo que no tiene voluntad la plata. El platero la pone y hace el trabajo. Pero en nosotros, el platero divino, sí tiene, deja que nuestra voluntad se rija. Yo hoy soy el resultado de mis decisiones de ayer. Lo que hoy yo soy es el resultado de las decisiones que yo tomé ayer. Y mañana voy a ser el resultado de las decisiones que tome hoy. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo no tomo una decisión firme por Cristo, nos va a costar pasar el tiempo que viene. Nos va a costar. Porque si tomamos esto tan a la ligera que Dios tuvo que de alguna manera permitir para tratar con nosotros en la intimidad encerrados, imagínese. Yo tengo hijos y a ninguno de nosotros nos gusta como padre encerrar a nuestro hijo para que haga los deberes. Para que te saco la televisión si no haces los deberes. Si no estudiaste, nunca eso es bueno para un padre. Le duele más al padre que al hijo. Pero también me viene a la reflexión la historia que volví a escuchar. La había leído hace unos años, pero la volví a escuchar hace unos días atrás. De aquel hombre que en un ataque de ira había matado a su mejor amigo. En un pueblo en el este, en el noreste americano. Eso fue hace unos años y ese estado tenía la pena de muerte. Entonces, aunque fue un ataque de ira y aunque en ese ataque de ira mató por primera vez y era su mejor amigo, fue a la cárcel y lo que se decretó en ese justamente cuando lo juzgaron era la pena de muerte. Pero él nunca había ni siquiera discutido con alguien. Y cuenta la historia que todos los vecinos, los conocidos, los cercanos, los de más lejos, todos los de aquel estado, la mayoría de la gente de aquel estado, firmaron una carta pidiéndole al gobernador que no permita que la pena de muerte se ejecute con él, porque había sido solo un momento de ira. Y bueno, cuando le llega la carta con tantas firmas, tantas notas pidiéndole eso, el gobernador empezó a estudiar todo lo que tenía que ver con la vida de este hombre. Y él dijo, el gobernador, voy a darle una oportunidad a este hombre.
pero voy a ir yo personalmente a entregarle la carta que él va a ser sacado de esa condena de pena de muerte. Voy a ir personalmente. Y fue vestido de ministro religioso. El carcelero va a la celda y le dice a este hombre que estaba condenado a muerte y que tenía un tiempo más, ya iba a morir, le dice: hay un ministro que quiere hablar con usted. Y él dijo: nunca, no quiero saber nada, no quiero hablar con esa persona. Pero ¿por qué no lo atiende? Es importante para usted. No me interesa. Y así el gobernador se fue con esa carta que lo hacía a esa persona libre de la pena de muerte. Días más tarde, el alcalde de esa prisión le dijo: ¿por qué usted no lo recibió a ese ministro? Era el gobernador que traía la carta donde a usted lo eximía de la pena de muerte. Y este hombre, imagínese, se desesperó. Le mandó la carta al gobernador, pidiéndole disculpas y aceptando eso, o diciéndole que le dé otra oportunidad. ¿Sabes que el gobernador agarró esa carta y escribió con un fibrón rojo y le dijo: no me interesa, ya pasó? Y aquel hombre, momentos antes de morir, le dijeron si quería decir unas palabras. Y él dijo: sí. No muero porque maté a alguien, muero porque no acepté el perdón. Es fuerte. Pero hay mucha gente, hermano, que por no reconocer, por no entender su condición, por no saber, Dios no puede trabajar y obrar de la manera que Él quiere. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando están en su casa cómodamente sentados. ¿Sabe? El otro día anotaba a las personas que iban ingresando mientras José Luis estaba predicando. Y cuando empezó la reunión, a las 12 del mediodía, había 32 personas nada más conectadas. Y al final, cuando él estaba predicando, llegaron a 103. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos diferentes maneras y formas de escuchar y ver a Dios actuar, pero hacemos como ese preso, que no aceptamos, que no entendemos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tengo para cerrar un versículo que también me sorprendió. Y está en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Yo las tres versiones que anoté de ese versículo, era la NTV, la NBB o la Dios habla hoy. Elija cualquiera de esas que usted quiera, versiones que usted quiera. Pero escuche lo que Dios dice. Mire este pasaje, qué fuerte lo que Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Solo déjeme decirle, Oseas era un profeta de Judá, del reino del sur, contemporáneo de Isaías. Y el profeta, tanto como el sacerdote, se tenían que casar con mujeres vírgenes. Sin embargo, a Dios, a él lo manda que se case con una prostituta. Él le da casa, le da comida, tienen hijos, formaron una familia. Y la prostituta, días después, o semanas después, lo abandonó. Y se fue a ejercer de vuelta esa prostitución. Y Oseas estaba detonado, destruido, como decimos. Y le decía a los hijos: les di todo. Sin embargo, ella se fue detrás de ellos. Y cuando va a hablar con Dios, Dios le dice: eso es lo que hizo Israel conmigo. Le di todo y se fueron detrás de los dioses. Dios nos ha dado todo y nosotros nos aferramos a las cosas pasajeras. Nosotros miramos solo lo que está pasando.
Yo el otro día le decía a los muchachos, muchachos, si nosotros no nos ponemos las pilas, va a ser complicado que podamos resistir lo que viene. Ahora, si cuando están enfrente del foso de los leones van a agarrar el teléfono para llamarme a ver qué hacen, entonces no entendieron de qué va esto. Esto va, es una guerra. Nosotros estamos en guerra. El enemigo está tratando de destruirnos como familia, como iglesia, como nación. Yo tengo que estar dispuesto a darlo todo por él, porque él dio todo por mí. Yo le dije, si ustedes están en el horno y está ardiendo y me llaman por teléfono, me mandan un mensaje preguntando, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? ¿O adoro a Baal? No, ya, no me llamen porque no le voy a contestar. Ustedes tienen que saber que en esto va nuestra vida. En esto le fue la vida a Cristo. Él lo dio hasta la última gota de sangre. Muchachos, hemos usado el púlpito y predicamos lo que nos pareció mejor, lo que se nos vino a la mente, lo que se nos ocurrió, en lugar de predicarle a la gente la palabra. El otro día uno de los pastores puso en el grupo un mensaje de un predicador. ¿Sabes lo que dijo ese predicador? La alabanza es el tiempo cuanto más mentimos, porque cantamos cosas que nunca llegamos a hacer. Decimos cosas en la alabanza que después nunca llegamos a hacer. ¿Sabes? Cuando escuché eso, tenía ganas de tirar el teléfono contra la pared, porque me dio bronca. No por los demás. Yo no sé la vida de cada uno. Que cuántas veces canté cosas que realmente no las sentí, no las entendí. Y el otro día le contaba, estaba hablando con un amigo pastor de hace muchos años que nos conocemos, estudiamos juntos en el instituto y después por Facebook nos volvimos a encontrar después de más de 30 años. Y me contó, y hablamos de este caso de una chica americana cantando en inglés, y dice que era tal la gloria de Dios que bajó mientras ella cantaba esa alabanza, que impactó ese lugar. Y esa misma chica cantó la misma canción, pero en español. Me dice, vos te podés ver, y no pasaba nada, me dijo. Nada, nada. Parecía una canción más. ¿Sabés por qué no pasó nada? Porque lo hizo por fonética. ¿Sabés lo que es la fonética? Usted repite la palabra sin saber lo que está diciendo, desconociendo significado. ¿Sabés lo que ha pasado este último año en la iglesia? Hay muchos que hablan por fonética, repiten lo que escuchan, no la experiencia que tienen. Si yo la palabra que estoy hablando no me atravesó en los últimos días, los últimos años, los últimos meses, entonces mejor que me calle. Porque a mí la palabra me tiene que impactar. Dante dijo en un mensaje hace como un año atrás, me parece que fue, el que ministra a los que vienen, que están destruidos, tienen que haber sido destruidos también primero, haber sido procesados, si no, nunca los va a entender. Si no usamos fonética. Fonética es repetir las palabras sin saber el significado de lo que estamos diciendo. Yo veo gente repitiendo versículos sin saber lo que están diciendo. O sea, está escrito, pero esa palabra no produjo todo lo que esa palabra dice. Por eso necesitamos experimentar la palabra, no usar fonética y repetir la importancia que tiene cuando yo le permito a la palabra que obre en mí. El versículo que les quería dar, como les dije, Oseas 2:14. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Eso es lo que Oseas decía de su esposa que lo había abandonado. Y eso es lo que Dios dice de nosotros. Va a volver a seducirnos. Nos ha metido en un desierto para volver a enamorarnos de él. Lo que por años hemos dejado. Y me avergüenzo porque yo llevo 40 años. Y me lleva al desierto para volver a seducirme y decirme que me ama como nadie me amó en esta tierra. Yo tuve excelentes padres y tengo excelentes hermanos y amigos y pastores
Pero nadie me ha amado como Él, ni nadie me ha perdonado las cosas que yo he hecho. Termino y quiero hacer una oración ahora, pero escuche la importancia que tiene cuando nosotros leemos la palabra y produce la obra en nosotros. Se la voy a leer en la NTV, pero luego volveré a conquistarla, dice. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. NBB. Pero yo la conquistaré de nuevo, la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Fíjese el amor de Dios. Fíjese lo que Dios está haciendo. Quiere que nos volvamos a enamorar de Él. Por eso nos llevó a este tiempo. Apague Netflix. Conéctese con Dios. Seguro que si le pregunto a usted, ha leído más WhatsApp que Biblia. Ha estado más pendiente de los mensajes que de la voz de Dios. Y después, claro, tenemos que usar fonética. Repetimos lo que escuchamos, no la experiencia que Dios quiere tener con nosotros. Los bendigo con todo mi corazón y déjeme que haga esta oración, y especialmente por la familia Altamiranda, que está pasando un momento difícil porque hay varios en la casa infectados. Los bendigo. Amamos mucho a esa familia, hace muchos años que está aquí. Y déjeme que haga esta oración porque yo creo en el poder de la oración. Y junto conmigo van a hacerlo todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Y Dios va a bendecir no solo a esta familia, sino al resto de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan lindo y por hablarnos tan fuerte. Gracias por lo que dice Oseas y lo que dice tu palabra, que nos llevarás al desierto y volverás a seducirnos. Y nos hablarás con ternura al corazón, para decirnos que nos ama como nadie nos ha amado. Gracias. Perdona, Señor, mi indiferencia, mi liviandad, mi falta de compromiso, el escuchar tu voz cada momento. Y termino como comencé. Muchas veces entré al culto pensando que era una reunión más. Y no me he dado cuenta que podía haber sido la última de esas reuniones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.